quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dono y ardita es luciero de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Y niñas de segundo de primaria, bienvenidos a un nuevo encuentro. Espero en Dios que se encuentren muy bien. Hoy hemos llegado al día 5 de la semana 3 de tu cuadernillo número 5. Cuán interesante han sido todas las actividades que hemos desarrollado en esta semana que culmina el día de hoy. Por eso te voy a invitar a que recordemos un poco lo que hemos visto en esta semana. ¿Qué te parece? ¡Sí!
Muy bien, pues alemos el hilo de la memoria y recordemos lo que vimos en esta semana. Recuerda que trabajamos actividades para pensar en el crecimiento y el desarrollo de las personas, pero también trabajamos con palabras que nos indican acción o movimiento, y a esas palabras les llamamos verbos. Las trabajamos en tiempo pasado, presente y futuro. Algo muy hermoso que realizamos en esta semana fue que dibujamos el rostro para ver cómo vamos cambiando cuando crecemos, pero también trabajamos algunas operaciones matemáticas de suma y multiplicación. Aprendimos una técnica nueva de dibujo. Cuán interesante e importante ha sido toda esta semana. Por eso te voy a invitar a que te quedes ahí donde estás, muy tranquilito y prestando mucha atención, como siempre, para que continúes aprendiendo desde casa, preservando la salud. Ha llegado el momento para higienizar nuestras manos. Recuerda que en casa puedes utilizar agua y jabón o gel antibacterial. Si aún no has lavado tus manos, este es el momento de hacerlo. Si la tienes limpias, pues busca tu cuadernillo número 5, tu cuaderno, tu lápiz, tu goma de borrar y todos tus materiales. Colócalos cerca de ti y no te distraigas. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con las producciones que debes entregar a tu maestra o maestro. En el día de ayer trabajamos con las hojas número 1 y número 2. Y en el día de hoy vamos a trabajar con las hojas número 3 y número 4. Recuerda que debes escribir la fecha, tu nombre, el título de la actividad y luego realizar tus asignaciones. Te voy a pedir que las hagas con tus mejores letras. Sé que tu maestra o maestro estará muy feliz de valorar tu trabajo. Vamos a prepararnos a lavarse las manos, a acomodar los útiles, todo el mundo sentado. Hay que organizarse, tranquilito quedarse. Como ya les comenté, en el día de hoy vamos a continuar trabajando con las producciones que debes enviar a tu maestra o maestro. ¿Qué te parece si practicamos un poco? ¡Sí! Muy bien, vamos a practicar algunas situaciones de suma y multiplicación, pero en esta ocasión lo vamos a hacer utilizando el número 10. Así que presta mucha atención para que puedas ayudarme a completar este ejercicio. Vamos a iniciar en 2 y agregaremos 10 cada vez. Entonces, mira, tengo el número 2 y como debo agregar 10, vamos a comenzar a contar utilizando los dedos o cualquier objeto que tengas en casa que puedas hacerlo hasta el número 10. Vamos a ver. Yo voy a utilizar mis dedos. Si ya tengo 2, debo contar 10 a partir de 2. Voy a utilizar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, como agregué 10, el número es 12, es el resultado. Como ya sabes, es muy sencillo. Si agrego 10 al número 12, el resultado será de 22. Y si agrego al 22 10, ¿cuánto será el resultado? Puedes iniciar a contarlo en casa. También puedes pedir ayuda a tus familiares. Vamos a ver.
22 y le agrego 10, el resultado es 32. Vamos a colocar el número 32. Estamos agregando 10 cada vez. Vamos a ver, 32. Si agrego 10, el resultado es 42. Pero si a ese 42 le agrego nuevamente 10, ¿cuánto es? 42 y agrego 10. ¿Ya lo tienes? ¡Sí! Muy bien, el resultado es 52. Continuamos. Si al 52 le agrego 10, ¿cuánto es el resultado? Vamos, tú puedes hacerlo. 52 y agrego 10, el resultado es 62. Muy bien, continuamos. Mira acá, ya tengo el resultado 62 y le agregué 10 y me da 72. Ahora bien, si le agrego 10 al 72, ¿cuánto es el resultado? Puedes preguntarlo en casa, pero también tú puedes hacerlo solito o solita utilizando tus dedos. Vamos a ver, 72 y agrego 10, el resultado es, muy bien, es 82. Vamos a escribir 82. 82 y agrego 10, el resultado es 92. Ya hemos terminado esta fila. Estuvo muy sencillo. ¿Qué te parece si ahora iniciamos de 4 en 4? O más bien, iniciaremos con 4, pero agregaremos cada vez 10. Recuerda que estamos trabajando con el número 10. Iniciamos con 4 y al 4 voy a agregarle 10. Recuerda, como te dije, que puedes utilizar tus dedos. Pero si en casa tienes algún objeto o material, por ejemplo, granitos de habichuela, bloques, separa 10 de ellos para que puedas ir contando. Vamos a ver, es súper sencillo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, voy a escribir el número 14. Agregué 10. Y al 14 le agregué 10 más, el resultado da 24. Y si al 24 le agrego 10 más, el resultado me dará 34. Mira qué fácil me va saliendo, porque ya sé que estoy agregando de 10 en 10. 34, agrego 10, el resultado es 44. Vamos a ver si tú tienes esta. Si al 44 le agregas 10, ¿de cuánto es el resultado? Muy bien, es 54. Súper sencillo. 54, agrego 10 más, el resultado es 64. 64, agrego 10, el resultado es, sé que lo estás comentando, 74. Muy bien, 74, agrego 10, ¿cuánto es el resultado? 84. Y 84 y le agrego 10, el resultado es 94. Hemos terminado con este ejercicio. Vamos a ponerlo un poquito más complejo porque sé que está siendo bastante fácil. Y ahora vamos a hacerlo con el número 7. Recuerda que estamos agregando 10. Iniciamos con el número 7. Si agrego 10 al 7, el resultado es, muy bien, es 17. Coloco el número 17 y ahora agrego 10. ¿Ya viste cuánto es? ¡Sí! Bien, es 27. Y si agrego 10 más, ¿cuánto es el resultado? Estoy de acuerdo contigo, es 37. 37, agrego 10, 47. Continúo agregando 10, 47, 57, ya me sale así mentalmente, 57 y 10, 67 y agrego 10 más, sería
77. ¿Tienes el que sigue? 77, agrego 10. ¿Cuánto es? Bien. 87. Y si agrego 10 más, es 97. Hemos terminado con este ejercicio, pero vamos a ver. Un pequeño problemita utilizando la multiplicación 10 cada vez, completando los espacios en blanco. Vamos a ver. 1 por 10 es igual a 10. Pero 2 por 10, ¿cuánto es? ¿Lo sabes? ¡Sí! Muy bien, estoy agregando 10. Entonces, el resultado es 2 veces el número 10 es igual a 20. Y 3 veces el número 10 es igual a 30. ¿Cuánto será? 4 veces el número 10. Puedes también sumarlo y decir 10 más 10 más 10 más 10, 4 veces. Recuerda que la suma y la multiplicación son similares. Entonces vamos a ver. 4 veces 10 es igual a 40. Y 5 veces 10 es igual a 50. 6 veces 10 es igual a 60. 7 veces 10, 70. 8 veces 10, 80. 9 veces 10, 90. Y 10 veces 10 es igual a 100. Muy bien, hemos completado esta actividad. Sé que estabas recordando, pues tú lo has trabajado y lo has hecho muy bien. Vamos a dibujar y llenar de color nuestro corazón. Trae tus lápices de colores, trae papel y crayones, que el mundo es más bonito si le pones color. Ha llegado el momento para colorear, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de una manera diferente y divertida. Así que presta mucha atención para que puedas ayudarme con este ejercicio. Presta atención, como te dije, y vamos a leer para saber en qué consiste esta actividad. Si cada casillero vale 10, vamos a colorear la cantidad de casillas que corresponde en cada uno. Te explico de una manera más sencilla. Cada uno de estos casilleros o casillas tiene un valor de 10. Entonces, al lado tenemos una multiplicación. Cada uno tiene su número de multiplicación. Entonces, vamos a ver cómo vamos a colorear. Presta atención. 2 por 10. Recuerda que cada casilla vale 10. Entonces, voy a colorear ¿cuántas casillas? 2 por 10. El valor o la cantidad me lo está diciendo adelante. Voy a colorear 2 casillas que tienen el valor de 10. Presta mucha atención. Tengo una casilla y 2 casillas coloreadas. En casa tú puedes terminar de colorearlo completo. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver, 4 por 10. ¿Cuántas casillas debo colorear? 4 por 10. En este ejercicio debo colorear 4 casillas. Recuerda que cada una vale 10. Entonces vamos a colorear. Una que vale 10. 2. 3. Y 4. Vamos a continuar. 5 por 10. ¿Cuántas casillas debo colorear en este ejercicio? Muy bien, debo colorear 5 casillas. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos. 1 por 10. ¿Cuántas casillas debo colorear aquí? 10. ¡No! Claro que no, debo colorear una casilla. Así que vamos a colorear una casilla que vale 10. Continuamos. 6 por 10. ¿Cuántas casillas debo colorear? Coméntalo con tus familiares. Debo colorear
Sí, 6 casillas. Vamos. Ve contando conmigo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerda que cada casilla tiene un valor de 10. Continuamos. 8 por 10. En este ejercicio debo colorear 8 casillas. Vamos contando conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Son 6? ¡No! Claro que no. Son 8 casillas. Y llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aún me faltan 7 y 8. Ahora sí terminé ese ejercicio. 10 por 10. ¿Cuántas casillas debo colorear si cada una de ellas vale 10? Muy bien, debo colorear 10 casillas. Vamos, colorea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, estamos casi terminando. 3 por 10. ¿Cuántas debo colorear aquí? Recordando que cada casilla vale 10, entonces debo colorear 3 casillas. Vamos. 1, 2 y 3. Y por último en este ejercicio, 7 por 10. Voy a colorear 7 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, mis niños y niñas, hemos completado este ejercicio. Recuerda que estamos trabajando con las producciones que debes enviar a tu docente para que ella valorice todo lo que estás aprendiendo. Estírate, relájate, toma agua un poquito, que vamos a continuar en un momentito. Soy tu profe Indiana, de segundo de primaria, y te traigo un consejo que puede salvar tu vida. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Refuerza la higiene usando alcohol al 70% o usando gel antibacterial. Eso te ayudará a evitar el contagio del COVID-19, una enfermedad peligrosa y muy contagiosa. Lava tus manos frecuentemente, al menos cada una hora. Te proteges mientras proteges a los tuyos. Y recuerda siempre utilizar tu mascarilla. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola, chicos y chicas. Aquí nuevamente con ustedes su profesor Jesús Miguel Castillo, del área de Educación Física. En la cápsula de hoy continuamos trabajando la flexibilidad. Así que levántate de tu silla, corre conmigo, pero un poco más rápido. Eso, sigue corriendo. Eso,
quiero que te animes porque es momento de calentar. Muy bien, para el calentamiento de hoy vamos a hacer 20 jumping jacks o marineros. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigue, vamos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Excelente! Descansamos 5 segundos. Ahora vamos a hacer 5 jumping jacks o marineros para ir bajando la intensidad. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Maravilloso! Es tiempo de iniciar la actividad. Bien, para la actividad de hoy vamos a hacer un juego muy divertido que se llama Limbo. Es un juego tradicional y se juega así. Hoy imaginaremos que acá hay un palo o una barra. Imaginario, está acá a esta altura. Y vamos a pasar por debajo haciendo una extensión de la zona lumbar y la espalda hacia atrás, pasando por abajo sin tocar la barra o el palo. Sé que lo vas a hacer junto conmigo. Bien, imaginemos que está a esta altura. Vamos a cruzar aquí. Vamos, por abajo. Uy, eso, ¡ay, casi lo toco! Ay, ay. Bien, pasé. Un poco difícil, pero lo hice. Ahora está un poco más abajo. Está por aquí. Por aquí. Vamos, acompáñenme. Bien, ahí, vamos a hacerlo, eso. Quiero flexibilidad. Bien, vamos, eso, vamos. Oh my God, eso. He pasado y sé que ustedes también. Este ahora será un poquito más difícil. Yo intentaré pasar, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Por aquí abajo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Oh my God. Ay. Oh, ¡oh, no! Me caí. Pero sigan, vamos, sigan. Vamos. Yo paso. ¡Oh! Está muy difícil. Pero lo voy a hacer porque sé que ustedes lo han hecho. ¡Ay! Aunque me ayuda con la mano, pero lo voy a hacer. Vamos. ¡Ay! ¡Ay! Lo he hecho. Y sé que tú lo has hecho de maravilla. Muy bien. Es tiempo de volver a la calma. Juntamos las piernas. Nos mantenemos en una postura firme mirándose al frente. Inhalamos y exhalamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Otra vez. 1, 2 y 3. Muy bien. 1, 2 y 3. ¡Excelente! Espero que la actividad de hoy te haya encantado. Ahora vamos a lavarnos las manos para continuar con las demás clases. Y que no se te olvide hidratarte bien, alimentarte adecuadamente y hacer ejercicios regularmente para mantener tu cuerpo en forma. Hasta pronto. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos. Y en 15 minutos, todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Aprendemos desde casa, muy atentos siempre estamos.
niñas, seguimos aquí aprendiendo desde casa, preservando la salud. En este momento vamos a trabajar un ejercicio muy interesante, pues vamos a construir nuestros aprendizajes. Quiero que prestes mucha atención para que me ayudes con estos ejercicios matemáticos. Escucha bien cómo dice. Si en una bandeja para organizar huevos hay 5 filas, y en cada fila se pueden colocar 10 huevos, ¿cuántos huevos caben en la bandeja? Si en una bandeja, para organizar huevos, hay 5 filas. Vamos a ir colocando los números. Vamos a ver. Tengo 5 filas. Y en cada fila se pueden colocar 10 huevos. ¿Cuántos huevos caben en la bandeja? ¿Qué operación matemática debo realizar aquí? ¿Una suma o una multiplicación? Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Sé que has dicho en casa que debemos realizar una multiplicación. Entonces vamos a colocar el signo de multiplicación, que es una X, y el número que dice 10 huevos. Vamos a representar el número 10. Y como vamos a buscar un resultado, vamos a poner el signo de igual. Ya tenemos la operación. 5 filas para colocar 10 huevos. Entonces vamos a leerlo de esta manera. 5 veces 10 o 5 por 10 es igual. Muy bien, es igual a 50. Significa que en esa bandeja se pueden colocar, o caben más bien en la bandeja, 50 huevos. Así que vamos a escribir el número 50. Este crayón no me abre, vamos a buscar otro. Vamos a escribir 50. 50. Bien, ya realizamos este ejercicio. Vamos a leer el otro. Y voy a limpiar la mesa. Vamos a ver, presta atención. El precio de una chinola es de 10 pesos. ¿Cuánto habría que pagar por 9 chinolas? Vamos a ir colocando los números. El precio de 10 pesos. Recuerda que estamos trabajando con la multiplicación, así que coloco el signo de multiplicar y luego dice 9. Coloco el 9 y el signo de igual. Y se lee así. 10 veces 9 es igual, o 10 por 9 es igual. ¿Ya tienes el resultado? ¡Sí! Vamos, sé que puedes hacerlo. 10 veces 9 es igual a 90. Muy bien, es muy fácil. Entonces, el precio de una chinola de 10, para pagar 9 chinolas, pago 90 pesos. Muy bien, si este es el resultado que te ha dado en casa, sé que lo estás haciendo muy bien y me siento muy feliz por eso. Vamos a aprender. Trabajando con la multiplicación por 10. En esta ocasión te voy a invitar a que prestes mucha atención para que me ayudes a realizar este ejercicio. Quiero que mires las imágenes que tengo para que me ayudes a colocar cómo vamos a hacer este ejercicio. Presta atención. Las imágenes de los productos que tengo son papa, arroz, aguacate, plátano, leche y piña. Pero, ¿qué te parece si antes de iniciar con la multiplicación escribimos los nombres a esos productos? ¡Sí! Muy bien, vamos a escribir. Este producto es papa. Vamos a escribir la palabra papa. Pa. Papa.
Y este es arroz. Vamos a escribir arroz. 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 Y este es aguacate. Me encanta el aguacate. Vamos a escribir aguacate. Aguacate. Continuamos con el plátano. Vamos a escribir plátano. Plátano. Continuamos con la leche. 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 Y por último, la piña. Vamos a escribir la palabra piña. 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 Muy bien. Ya completamos los nombres de los productos. Ahora vamos a ver los precios. La papa cuesta 15 pesos la libra, el arroz 30 pesos la libra, el aguacate 20 pesos la unidad, el plátano 10 pesos la unidad. Me falta colocar esto, la tilde a los plátanos. La palabra plátano. Continuamos en la leche. Su precio es de 50 pesos cada litro y la piña 10 pesos en la unidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a multiplicar el precio por la cantidad que hemos comprado. Dice que de papa, que es 15 pesos la libra, la cantidad son 10 libras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar 15 veces el número 10. ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! Muy bien, estaba segura de que tu respuesta sería sí. Así que vamos a ver, 15 veces el número 10, ¿cuánto es? Puedes contar 15 veces el número 10. ¿Ya lo tienes? ¡Sí! Muy bien, entonces 15 por 10 o 15 veces 10 es igual a 150. Vamos a escribir 150. Ese sería el total de la cantidad comprada. Vamos a continuar con el arroz. 30 pesos la libra y la cantidad comprada son 10 libras. ¿Cómo lo vamos a hacer? 10 veces el número 30. 10 veces el número 30. ¿Ya lo tienes? ¡Sí! Muy bien, te estoy dando tiempo a que lo hagas. 10 veces el número 30. ¿Cuánto es? Estoy de acuerdo, es 300. Vamos a escribir 300, que es la cantidad total comprada. Vamos a ver con el aguacate. 20 pesos la unidad y está el precio a 4 pesos la unidad. Mentira. 20 pesos cuesta el aguacate y voy a comprar 4 unidades. Presta mucha atención para que no te pase como a mí. 20 pesos, entonces voy a decir 20 por 4. Voy a calcular 4 veces el número 20. Lo puedes hacer utilizando los dedos de tus manos. 4 veces, 1, 2, 3 y 4, 20. 20, 40, 60, 80. Mira qué fácil. Entonces, la cantidad es total de un 80. 80 pesos. Vamos a ver. 10 por 5. La cantidad de los plátanos. 10 por 5. Lo puedes hacer tal como lo hicimos con el aguacate. 10 veces 5 es igual a 50. Muy bien. Colocamos el total. 50. Ya estamos casi terminando este ejercicio.
50 veces. Vamos a hacerlo a lo contrario. 3 veces el número 50. 3 veces 50. 3 veces 50, 50, 50. Ahora lo voy a sumar. 50 más 50 son 100. Más 50 es 150. Es la cantidad. 150. Y por último, 10 veces el número 10. 10 veces el número 10. Coloca el valor de 10 a cada uno de tus dedos. 10, 10, 10, 10, 10. Vamos, ¿ya lo tienes? 10 veces el número 10. ¿Cuánto es? Muy bien, es 100. Así que vamos a colocar el número 100. Y así finalizamos con este ejercicio. Sé que los resultados han sido muy fácil, pues tú estás trabajando muy bien la suma y la multiplicación. Estírate, relájate, toma agua un poquito, que vamos a continuar en un momentito. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do. Nuestra página web, ministeriodeeducacion.gov.do. Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD. Twitter, Educación RD. Instagram, Educación RD. YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. El tiempo que hoy le dedicas a los niños y niñas influye en quiénes serán mañana. Date tiempo para que sepan que te alegras por sus logros, para demostrarles que cuentan con tu amor incondicional, y para hacerles saber que disfrutas de su compañía. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Es un mensaje de la OEI a través de su Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Con el auspicio del Ministerio de Educación. Que siguen ahí. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio. Quiero que leas conmigo en voz alta y luego me ayudes a determinar si estas situaciones o operaciones matemáticas corresponden a suma o multiplicación. Para eso necesito que estés muy concentrado y concentrada y que nada te distraiga. Ahora vamos a leer. Pancho y Troncho fueron a buscar a 10 títeres amigos para jugar. ¿Cuántos son ahora? Si Pancho y Troncho fueron a buscar a 10 amigos para jugar, ¿cuántos son ahora? Esta situación es una operación de suma o multiplicación. Muy bien, pertenece a una suma. Entonces, ¿cuál es el resultado? Si Pancho y Troncho son 2 y buscaron 10 amigos, voy a sumar 10 más 2. ¿Ya tienes el resultado? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué rápido y rápida eres! Vamos a colocar. El resultado es
12. Colocando a Pancho y a Troncho y los 10 amigos. Vamos a leer la siguiente situación. Soquete y Calcetín compraron 10 pares de medias cada uno. ¿Cuántas medias tienen entre los dos? ¿Pertenece a una suma o una multiplicación? Sí, muy bien, es una multiplicación. Soquete y Calcetín compraron 10 pares de medias cada uno. 10 por 2 es igual a 20, pero ¿cuántas medias tienen entre los dos? Si 10 por 2 es igual a 20, vamos a representarlo de esta manera con la multiplicación. Tienen 20 medias por 2, o sea, ellos dos. Recuerda que las medias o los pares de media son dos unidades. Entonces, 20 por 2 es igual a... Muy bien, es igual a 40. Vamos a colocar el resultado. Seguimos. Los 6 títeres fueron a comprar dulces. Cada uno pagó 10. ¿Cuánto pagaron entre todos? Esto también es una multiplicación. Los 6 títeres, míralo acá, fueron a comprar dulces y cada uno pagó 10. 6 por 10 es igual a... ¿Ya lo tienes? ¡Sí! 6 veces 10. Recuerda que puedes utilizar tus dedos para contar. 6 veces 10 es igual a 60. Eso pagaron entre todos por los dulces. Vamos a continuar. Merengue tiene 5 lápices de colores y Tortita le dio otros 10 lápices. ¿Cuántos lápices tiene Merengue en total? Esta es una operación de suma o multiplicación. Muy bien, es una suma. Ahora vamos a sumar los 5 lápices de colores que tenía Merengue y los 10 lápices que le dio Tortita. Entonces, ¿cuánto tiene en total? 10 más 5 es igual a 15. Y ese es el resultado. Vamos a continuar. Tortita dice que en su teatrillo hay 9 flores y cada una tiene 10 pétalos. ¿Cuántos pétalos hay en el teatrillo? Esta es una operación de multiplicación. 9 flores y cada una tiene 10 pétalos. Entonces lo represento 9 veces 10 o 9 por 10, que es igual a, vamos, cuéntalo. 9 veces 10 es igual a 90. Coloco el resultado y continúo con la siguiente operación. Troncho primero subió 4 escalones. Descansó un rato y subió otros 10. ¿Cuántos escalones tiene la escalera? Ya lo sabes, súper sencillo, es una suma. Si primero subió 4 escalones y luego terminó subiendo 10 escalones más, pues digo que 10 más 4 es igual a 14. Muy bien, coloco el resultado. Y hemos terminado con este maravilloso ejercicio. A mí me gusta contar, qué divertido es contar, también sumar y restar, a mí me gusta contar. Mis niños y niñas, ahora los voy a invitar a observar algunas imágenes de las creaciones que tú has preparado en casa para enviar a tu docente. ¿Recuerdas de qué estamos hablando de esas creaciones? ¡Sí! Claro que sí. Presta atención a estas imágenes, que son las creaciones que has hecho. Títere de Boca, títere de Anacleto, el esqueleto, títeres con rostro de niño o niña. Es importante que si aún no has realizado estas creaciones, prestes mucha atención a estas imágenes para que puedas ayudarte y hacerlo. Pues es importante también
que realices todas las asignaciones que están en tu cuadernillo número 5. Ahora te voy a invitar, como ya hemos visto estas creaciones, ¿qué te parece si nos ponemos creativos y hacemos una tarjeta especial? ¡Sí! Pero para eso vamos a ver cuál texto nos puede ayudar para crear una tarjeta. ¿Lo recuerdas? ¡Sí! Muy bien, vamos a ver de qué texto estamos hablando. Estamos hablando del texto instructivo, así que presta mucha atención. ¿Cómo elaborar una tarjeta? Los materiales son papel de colores, tijeras sin puntas, lápiz de colores y cartulina. Procedimiento. Primero, dibujar sobre cartulinas de diferentes colores la forma de la flor. Segundo, trazar en otra cartulina de color verde los tallos de cada flor. Tercero, pegar de forma horizontal sobre la cartulina doblada las flores y sus tallos. Colocar todas las que desees. Cuarto y último paso, escribir la dedicatoria en el interior de tu tarjeta. Y estos son los pasos para elaborar nuestra tarjeta. Vamos, que ya la hora llegó. Vamos a jugar, la diversión empezó. Vamos a jugar, a compartir lo mejor. Vamos a jugar, que ya la hora llegó. Es la hora de jugar. ¡A jugar! Mis niños y niñas, ahora los voy a invitar a realizar un juego que es a partir de las palabras que leímos en nuestro texto instructivo. He elegido dos palabras de las que ya leímos y las palabras son colores y tijeras. ¿En qué consiste nuestro juego? Pues sencillo, vamos a hacer una escalera de palabras utilizando la última sílaba de cada una de ellas. Así que presta mucha atención. Tengo la palabra colores. Entonces, la última sílaba de esta palabra es res. Necesito construir una palabra a partir de esta sílaba. Res. Voy a decir resma. Resma. Muy bien, ya tengo una palabra. Entonces, vamos a ver. De la palabra resma, el último o la última sílaba es ma. Ma. Necesito otra palabra. Ma. Madera. Muy bien. Ya tengo otra palabra. Entonces vamos a utilizar la última sílaba de la palabra madera para construir una palabra nueva. Madera. Radio. Muy bien. Tengo otra palabra. Radio. Y mi escalera sigue. Utilizando la última sílaba, tengo radio y tengo diosa, diosa. Y utilizando la última sílaba, que es la sa, voy a formar la palabra sala. Muy bien, vamos a ver cómo ha quedado mi otra escalera con la palabra tijeras. Recuerda que estamos trabajando con la última sílaba. Entonces voy a elegir la última sílaba de tijeras, es ras. La palabra que he formado en mi escalera es rastrillo, rastrillo. Y ahora, con la última sílaba de esta palabra rastrillo, que es yo, voy a construir una palabra nueva. Rastrillo, yo, llovizna. Mira qué bien va quedando, llovizna. Ahora, con la na, que es la última sílaba de esta palabra, voy a construir otra palabra nueva. Na, navegar. Muy bien. Vamos a ver. La última sílaba de la palabra navegar es gar. Y voy a construir otra palabra. Voy a decir garza. Garza. Muy bien. Ahora, con la última sílaba que es sa, voy a construir otra palabra nueva. Sa, zapote.
Muy bien, ya hemos realizado una escalera de palabras. Puedes continuar en casa también trabajando cómo encadenar las palabras a partir de la última sílaba. Estírate, relájate, toma agua un poquito, que vamos a continuar en un momentito. Hola, mis niños y niñas. Soy su maestra Yujeuri Torres, de segundo grado de primaria, y les traigo unas recomendaciones muy importantes que les ayudarán a protegerse del COVID-19. Mantén el distanciamiento en los lugares muy concurridos. No olvides de utilizar tu mascarilla. Lava tus manos frecuentemente. Aliméntate sanamente y haz ejercicio al aire libre. Siguiendo todas estas recomendaciones, te proteges y proteges a los demás. Recuerda de utilizar siempre tu mascarilla. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación RD. Y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos cómo de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino, me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? ¿Y que es muy poco lo que reciclan en el país? Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola reciclando desde casa, porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa. Nos vemos en una próxima aventura. Soy William y Santana. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos son 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas.
aquí aprendiendo desde casa, preservando la salud. Recuerda que te dije que vamos a elaborar una tarjeta, pero ¿qué te parece si ahora recordamos cuáles son los materiales que vamos a utilizar para hacer esa tarjeta? ¡Sí! Muy bien, los materiales que vamos a utilizar son papel de colores, tijeras, lápiz de colores y cartulina. Ya tú sabes cuáles son los pasos que vamos a realizar para poder hacer nuestra tarjeta. Pero ¿qué te parece también si me ayudas a decidir cuál tarjeta voy a utilizar? Presta mucha atención porque necesito de tu ayuda. Vamos a ver, ¿con cuál te gustaría a ti realizar tu tarjeta o cómo te gustaría decorarla? Vamos a ver, ¿sería esta o esta o esta? Presta mucha atención. Puedes elegir la que tú desees. Yo voy a elegir realizar mi tarjeta con este modelo. Así que tú también puedes decidir con cuál modelo quieres hacer tu tarjeta y ponte muy creativo. Vamos a crear algo muy especial. Vamos a crear algo muy, muy, muy especial. Ahora sí, mis niños y niñas, ha llegado el momento especial para crear o elaborar nuestra tarjeta. ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Qué bueno que estás preparado! Recuerda, los materiales que vamos a utilizar son hojas de colores o cartulina. También vamos a utilizar lápices de colores y una tijera sin puntas. Pero también necesitaré pegamento. Así que vamos a elaborar nuestra tarjeta. Recuerda los pasos. Voy a utilizar para dibujar mi flor. Voy a dibujar la flor. Voy a hacer en un papel como dice. Bien. Ya tengo una flor dibujada. Y como voy a querer dos, voy a colocar debajo otro papel para recortar. Recuerda que al momento de utilizar las tijeras debes hacerlo con mucho cuidado o con la asistencia de un familiar o el tutor que te acompaña. Así evitamos accidentes. Vamos a ver. Ya tengo dos flores. Voy a ir montando. Aunque no la voy a pegar todavía. Quiero crear otra flor diferente. Voy a doblar este papel y voy a recortar. Fíjate que con esta flor que voy a hacer ahora, no necesito dibujarla. Solamente voy a doblar el papel. Voy a utilizar también un recorte de este. Bien. Así voy reciclando. Bien. Voy a doblar el papel de esta manera. Luego así. Voy a coger una esquinita y voy a formar una especie de un triángulo hacia la parte que está sin cortar. Y del otro lado igual. Y ahora sí voy a recortar. Puedes darle la forma que guste. La tijera no me ayuda mucho, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Bien, ahora sí. Voy a limpiar y voy a abrir. Voy a utilizar el amarillo y le voy a quitar un pétalo. Y voy a pegar. Colocar un poquito de pegamento en un pétalo y voy a pegar la parte de abajo encima, pétalo sobre pétalo.
Bien. Ahora sí, vamos a ver cómo haremos nuestra tarjeta. Voy a pegar un tulipán. Este lo voy a poner aquí. Recuerda que puedes ponerte todo lo creativo y creativa que quieras para que te quede tu tarjeta muy hermosa. Este lo voy a poner aquí. Y por último voy a pegar la otra flor que hice y la voy a colocar aquí debajo. Por detrás coloco un poquito de pegamento y la voy a colocar encima, de esta manera. Voy a coger un poquito del sobrante de color verde y voy a hacer un pequeño círculo. Bien, coloco también un poquito de pegamento y lo pongo en el centro. Muy bien. Ahora voy a dibujar el tallo de las flores. Vamos a ver cómo me queda. Bien. Quiero que tenga unas hojitas. Continúo. De este lado le voy a poner otra hojita. Y bajo. Bien. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a completar las hojitas. Y muy bien. Puedes hacerlo como guste. Por último, voy a poner el tallito de este lado y voy a hacer también una hojita. Pero falta algo. Nos falta la dedicatoria. Y voy a dedicar. Voy a poner para. Es para una niña muy especial que se llama Stephanie y está viendo nuestra clase del día de hoy. Para Stephanie. También puedes colorear, así que te voy a invitar a que uses toda tu imaginación para elaborar tu tarjeta. Dime si recuerdas lo que aprendimos esta semana. Dime si recuerdas lo que aprendimos esta semana. Esta semana ha sido súper divertida, pero sobre todo de mucho aprendizaje. ¿Qué te parece si ahora observamos un poco de lo que hemos visto en esta semana? ¡Sí! Muy bien, pues vamos a recordar. Muy bien, mis niños y niñas, ya hemos identificado algunos de los versos que riman en esta canción. En casa, tú puedes seguir haciendo lo mismo. Esta canción la puedes encontrar en tu cuadernillo en la página 22. Hola, soy Larimar. Cuando dos palabras terminan con el mismo sonido, decimos que riman. Por ejemplo, noche rima con coche, montaña rima con araña. Y así podemos encontrar muchas más palabras. ¿Te animas a jugar buscando palabras que rimen? Ya tenemos aquí todos los verbos y lo hemos clasificado en pasado, presente y futuro. Hemos hecho un buen trabajo. Somos diferentes.
niñas. Este día ha sido súper productivo. Hemos aprendido bastante y sé que lo estás haciendo muy bien. En el día de hoy recordamos que hemos trabajado con suma y multiplicación utilizando el número 10, pero también elaboramos una tarjeta que nos quedó hermosísima, recordando los pasos que nos da el texto instructivo. Pero algo que hicimos en el día de hoy fue también que recordamos algunas de las producciones que debemos entregar a nuestro docente, como es el títere de boca, títere anacleto el esqueleto y títere con rostro de niño o niña. Recuerda que estamos trabajando con las producciones que debes enviar a tu maestro y las hojas que corresponden al día de hoy son la número 3 y la número 4. Realízalo con tus mejores letras y nos vemos en una próxima clase. Bye. Hasta mañana. No llegues tarde. Por este día acabó la clase. Nos vemos pronto. Voy a extrañarte. Pórtate bien. Y que descanses, que después vamos a jugar. Todos juntos a jugar. Otra vez vamos a estudiar. Todos juntos a estudiar. Otra vez vamos a reír. Otra vez vamos a vamos a aprender a encontrar la felicidad. Otra vez vamos a reír. Otra vez vamos a soñar. Otra vez vamos a aprender. Porque juntos podemos más. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.